una semana más, un vlog más. ¿Cómo andamos? Oigan, yo ando muy bien, la verdad. ¡Ah! Es que estoy viendo, a ver, bueno, no, con eso no van a saber. Estoy viendo la trilogía de Batman de Nolan, Christopher Nolan, que de hecho en unos días va a ser su cumpleaños. Estoy muy emocionada. Saben que lo amo, es mi director favorito. Pero bueno, a ver, les comento, la verdad es que fue, la semana pasada fue una semana de mucho cansancio, de verdad. Pero también muchísimo trabajo. Oigan, maquillé desde el miércoles. Sí, desde el miércoles hasta el domingo, hasta ayer. O sea, la verdad estuvo increíble. Obviamente, compré un chorro de cosas para mi trabajo también. Y también ya le aboné a mi ahorro para comprarme mi compu. Así es que estoy muy emocionada. No voy ni a la mitad de la compu, pero espero que siga teniendo así de trabajo. Yo creo que sí, para diciembre, para mi cumpleaños justamente, la puedo comprar. Dios quiera. Pero bueno, de verdad muchas gracias a las que en el video han... Bueno, no. Es que ustedes ese lo vieron hace mucho. Pero el video que salió el sábado, sí me comentaron de qué corazoncitos y así. Y de verdad les agradezco mucho. Créanme que me ayudan bastante. Por favor, sigan compartiendo los videos. Se los agradecería mucho. Y pues nada, esta semana no sé si ir hoy al mandado. Yo creo que en la noche, tarde noche me voy. Pero pues sí, porque mañana tengo que ir otra vez con mi hermana a maquillarla, que ahora sí va a ser. Entonces ya será mañana. Y pues nada, vamos empezando la semana a ver qué tal viene. Voy a recibir paquetitos, que estoy muy emocionada también. Cosas para mi trabajo, obviamente. Y ya les estaré mostrando, porque eso ya no va a salir en compras recientes. Pero bueno, las dejo. Este vlog definitivamente no va a ser tan largo como el otro, como el pasado, porque horas para que se subiera ese mugre video. Pero bueno, empezamos la semana con mucha actitud. Friends, creo que no les dije que se pospuso otra vez la sesión de mi hermana. Entonces no me fui a Zacatecas. Pero también dice que iba a salir con Roger. No me ha hablado ni nada. Entonces yo creo que tampoco se va a hacer. Y como ya estoy arreglada, pues voy a aprovechar para grabar videos. Que de hecho, estamos todavía a julio. Y yo ya tengo todos los videos de agosto. Pepe, ¿dónde andas? Mi pepinillo no se ve. Ay, me agarré con la pinzita. Y pues bueno, hello amixes, ando en Zacatecas, vine a hacer mi mandado y al rato voy a regresar para comprar pestañas y porque voy a ir al cine con la Kika, o sea Kiki, o sea mi hermana mayor. Y pues bueno, nada más que no voy a alcanzar el camión hasta la parada oficial, entonces voy aquí caminando para agarrarlo en otra parada. Pero ya me voy para desayunar porque tengo hambre. Friends, pues ya llegué, por poco se me pasaba el camión. Vean mis tortillas como vienen todas hechas bola. Ya las tengo que poner bien. Esta no la compré yo, pero me la compró el señor que ahorita le anda trabajando a mi mamá. Porque no sé qué anda haciendo mi mamá, anda haciendo como otro cuarto. Pero bueno, el otro día que me bañé con mi mamá, no sé si recuerden, el viernes pasado, tenía una nueva regadera, o sea, esta. Y la verdad está buenísima, saca muy bien el agua. Así es que le encargamos una para mí, para aquí, para el baño. Para cambiarla, porque está muy viejita ya esta y no sale tan chido como esa. Un jabón. Y compré también toallitas desmaquillantes para mi trabajo, que se me están acabando muy rápido. Vi este a 20 pesos y la verdad es que me gustó mucho el olor. Aparte me gusta tener así cositas chiquitas porque, por ejemplo, cuando voy con mi mamá a bañarme y así, pues no me quiero llevar los botesotes. Entonces compré este acondicionador. Compré nopalitos porque quiero comer nopalitos. Ah, esto también me llegó. Ahorita les enseño. Bueno, son cepillitos para máscara de pestañas, para desechables, para utilizarlo en mis clientas, pues ya para darle otro toque más de higiene a mi kit. Cebolla, aguacates,
jitomates, piña, limones. Ay, un jitomate anda acá suelto. Estos son unos guantes. Ya compré estos de uso rudo porque los otros me salen muy malos, los normalitos. Están más caros, pero muy malos me salen. Me rompen luego, luego. Los que tengo para lavar los trastes, esos sí son buenísimos. Y de hecho, esos me los regaló un muchacho, un compañero, cuando estaba en la universidad. Los utilizábamos. Bueno, nos pidieron unos guantes para... Ay, ¿cómo se llama eso? ¿Serigrafía? Creo que es serigrafía. No recuerdo muy bien. Para nuestra clase nos pedían guantes. Y él me regaló unos, pero nice que me han servido. O sea, tengo 4 o 5 años con ellos. No, no es cierto. Como 4 años. Súper buenos, de verdad. Pero no sé dónde los haya comprado. Bueno, limones, huevo, cilantro y papaya. Pues ya fue todo lo que compré. Nada muy, muy acá. Y pues es miércoles, así es que esto me va a durar bastante hasta la próxima semana. ¡Yay! A Mixes ya di una trapeadita. Una barrida y una trapeada. Y también ya puse mis nopalitos a cocer. Y ya están listos. Ya nada más los voy a dejar que se enfríen ya para tenerlos fríos para mañana. Porque hoy pues definitivamente no voy a comer. Amiguis, logré llegar por mis pestañas. Ay, no me van a poder ver. Y llegué también a la Guadalajara a comprarme una Arizona y unos hot nuts para ahorita. Y ahorita ya voy a esperar a la Kiki que va a pasar por mí a la Bicentenario. Así es que ya nos vamos al cine. La función dice que empieza a las 6:45, yo creo que empieza como a las 7. Pero van a ver a qué hora va a llegar Angélica. Oh, no. Pero bueno, yo ya voy a estarla esperando y yo no he comido. Amixes, ya son las 8:30 y mi hermana aún no me dice que ya viene. Claramente apenas anda queriendo salir de su trabajo. Ay no, esa mujer a mí me da una cosa porque... es muy tardada, siempre. Uf, no. Siempre andamos corriendo, pero bueno. Bueno, a ver qué pasa. Amixes, ¿qué les dije? 6:45 y Angélica ni sus luces aún. Bueno, o sea, sí me dijo desde hace rato que ya venía. Pero ese ya voy, me suena, me faltan 10 minutos más. ¿Cómo ven? Uf, siempre es lo mismo. Pero bueno, a ver a qué hora llegamos, a ver si alcanzamos. Porque estoy casi segura que ni siquiera no ha comprado los boletos. A ver si ya viene. Amigos, las 7. Las 7 y aún nada de Angélica. Ay, no. Ya no vamos a alcanzar a ver la película, claramente. El cabello y las uñas. No debería ser. ¿Por qué los dejan ahí todos abrazados? Tiene que ver con que las células del cabello y las uñas están muertas y no reaccionan del mismo modo. Para mi video. Amixes, pues adivinen qué. No alcancé el camión y me voy a quedar con Kiki. Y ahorita le hablé a mi mamá y le dije, ay, me voy a quedar con Kiki. Siento que no me creyó. Siento que piensa que ando con mis amigos o algo. Pero aquí ando con la Kiki. Vamos a cenar unos tacos. Y ya, oigan, la película buenísima, súper se la recomiendo. Viejos, así se llama. Sale Gael García. ¡Oh! Adorado Gael García, pero la película está muy buena, ¿eh? Muy recomendada. Hello, amixes, buenos días. Pues fíjense que voy amaneciendo y ya me ando yendo. Me traigo esta patilla bien despeinada. Voy saliendo de la casa de mi hermana. No sé si recuerdan estos barrios. Del año pasado, oigan, hace un año yo vivía aquí. No lo puedo creer. Bueno, ya me ando yendo. A ver si alcanzo el camión. No creo, pero bueno, a ver si. Son las 8:42. Según yo iba a salir 8:20 y me ganó el sueño. Porque como no me tomé mis pastillas, pues me dormí tarde. Pues estoy así. Pero me quité las pestañotas porque parecía yo loca con esas pestañas tan grandes. Bueno, la cosa es que ya me voy. Ay, tengo ganas de lavarme los dientes mucho. Bueno, ya me voy. Y es que me urge irme, si no me hubiera quedado más rato. Me urge irme porque me salió un trabajo para hoy.
entonces tengo que ir a alistar mis cosas y así, porque hagan de cuenta que no he lavado brochas y de hecho también tengo trabajo para mañana. Sabrá Dios qué pasa conmigo, pero sí tengo que ir a hacer eso. Y pues sí, al rato les grabo. Voy a ir a Zacatecas, o sea, para acá otra vez, pero al rato les grabo. Hello, amixes. ¿Ya no en Zacatecas? De hecho, creí que me iba a tardar más y ando bien temprano, pero igual tengo que caminar un chorro, así es que yo creo que voy a buena hora para no ir caminando así muy, muy, muy a todo. Mi cita es a las 2 y es la 1:15. Entonces sí es muy temprano, pero como les digo, sí está un poquito lejitos, así es que, pues bueno. Ahorita hice un depósito de que compré unas brochas y ayer justamente le subí a Insta que había comprado unas brochas y varias. ¡Ay, el ahorro! Que no sé qué. Y yo así como que, amigos, tranquilícense. Yo dije que para mi trabajo sí puedo comprar cosas. ¿Cosas para mí? No. Para mi trabajo, sí. Y por eso me ando dando esos grandes lujos de brochas muy caras. Pero bueno. De hecho, hoy me va a llegar un paquetito y les voy a enseñar lo que me va a llegar. Pero bueno. Déjenme camino. Amixes, ya acabé. Vean, aquí está bien bonito. Estas casitas me agradan. Me agradan bastante. Déjenme ver si les puedo mostrar así poquito. Y luego está aquí a un lado de la feria, literal. O sea, bajas caminando unos 100 metros y está la feria. Amo, amamos este fraccionamientito, esta colonia. Y hay muchos arbolitos. Muy bello, muy bello. Pero es que los árboles, no piensen en los peatones. Los árboles tapan toda la banqueta. Pero vean, vean, vean. Me agrada. Y más como les digo la ubicación. Pero bueno, ya bendito sea Dios, trabajé por hoy. Mañana tengo que llegar a lavar las brochas rápido. Porque mañana tengo un maquillaje muy temprano a las 8 de la mañana. Hoy qué día es, jueves. Estaba toda aterrada. Y mañana, ay, todavía no se acaba el vlog. Ay, siento que va a estar igual de largo. Ya no les voy a grabar casi nada. Bueno, X. Y mañana tengo ese acá en Guadalupe. Bueno, en Guadalupe. Uno muy temprano y después hasta las 2 tengo otro, pero en Hacienda Nueva. En Hacienda Nueva tengo otros 4 maquillajes. Entonces, qué emoción. Déjenme. Camino, pues. Bye. Ay, déjenme les digo, ay, déjenme les grabo, vean, vean. Por ahí una persona me dejó un comentario de que les enseñara aquí en los videos los maquillajes que hago. Y es que una vez sí les enseñé, como que se acostumbra a esa vez, pero es que a veces ando así muy rápido y ni fotos alcanzo a tomar, pero. La mayoría de mis trabajos los subo a mi Instagram. Mi Instagram de maquillaje es Ana Gómez Roth, como el otro, Makeup, todo junto. Y abajo en la cajita está mi Insta normal y ya nada más le agregan el makeup y ahí están todos mis trabajos. Bueno, algunos. Pero bueno, vean, os acabo de salir y esto que se ve aquí es la Mega Velaria. Digo, no, la Mega Velaria no, es el... Ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta cosa? El multiforo, así se llama. Y esta es la prepados. O sea, ahí estamos, está. Quiero vivir ahí. Amixes, estoy aquí en la parada de la Mugre Ruta y no se para ni una. No se quieren parar. Yo creo porque es hora muy pico y yo estaba a punto de alcanzar el camioncito y me voy a tener que esperar media hora. Uf, no. A ver si una se para. Amigo, se cancela, si lo voy a alcanzar. Una rutita 14, que amo la ruta 14. Sí me levantó. Muy molesto el señor,
pero sí me subió y ahorita vi que el camión apenas va a dar la vuelta. Así es que si lo alcanzo, dejen, corro. Amixes, les voy a enseñar lo que me llegó de Nuestro Secreto. Compré tres cositas de My Kitco. Me encantan los empaques en los que vienen, que son como de silicón. I love it. Y de hecho los utilizo. De hecho esta casi casi, o sea, sí quería la esponjita, pero casi casi nada más quería la bolsita. Bueno, me pedí, vamos a comenzar con este, que este es una bolsita de PVC. Cilíndrica, nada más que pues viene dobladita, pero más o menos ahí se dan una idea. Esta la quiero para poner brochas que están sucias cuando ando maquillando, para no, para separarlas pues, y también esponjitas para separarlas. Como son de PVC, la verdad es que se limpian facilísimo, por eso amo esta marca, es pensada 100% en maquillistas. Bueno, este es el My Mini PVC Bag, creo que se llama, y de precios no puedo decirles mucho porque vean, esta brocha normalmente esto cuesta, pero yo todo, gracias a Dios, lo he comprado con descuentos. Yo les aconsejo que lo compren así porque en Nuestro Secreto está esta marca un poquito más cara, o bueno, un poquito mucho más cara que lo que realmente cuestan. Si a ustedes se les hace demasiado caro, porque sí, o sea, sí es cara, pero de verdad vale la pena cada peso que pagas. Pero si se les hace demasiado, también pueden pedirlo en My Kitco, o sea, en la página oficial. Pero obviamente tengan en cuenta que igual el envío es muy caro. Creo que son como 25 libras, que es bastante dinero. Pero igual si piden con varias, yo creo que sí les sale bien el envío. Díganme si quieren hacer pedido. Y bueno, me pedí esta brochita, que es la de la línea clásica, la 0.22, My Flawless Face Medium. Esta la quiero para hacer contorno, tal vez en crema. Y de verdad, o sea, la calidad de estas brochas, increíbles. Yo conocí esta marca en el 2018 y créanme que están las brochas que tengo desde el 2018 intactas. No se les ha caído ni un pelo, no se han despostillado. Excelente marca, de verdad, vale la pena muchísimo. Y ya por último me compré esta esponjita, que es la My Flawless Blender Droplet. Amo que My Kitco todo es My Kitco. Y pues sí, esta la quiero para mí, exclusiva para mí, porque yo ya no tenía esponjita exclusiva. Así es que bueno, ya tengo esta. Y luego después les comento qué voy a hacer con esta bolsita. Vean nada más quién apareció todo mojadillo porque empezó a llover ahorita. Ay, mi chiquito, no saben cuánto quiero a mi baby. Saluda, Pepe. Di hola. Hola, público. Ay, mi precioso. Amixes, buenos días. Ya vi que el vlog va a durar un chorro, así es que, bueno, ya que dure. Faltan como 10 minutos para las 7. Es bien temprano. Mi cita es a las 8, pero preferí venirme así para llegar temprano a llegar tarde. Y anden, ya casi se me iba el camión, pero el señor me vio y se paró. Yo siempre. Y todo por no apurarme, no manches, me estaba cambiando. Y eran 6:14 y dije, ay, salir 6:15. Parpadeé. Pestañé. Y 6:17. ¡Ay, no! Me metieron 3 minutos en un minuto. Pero bueno, ya. Ya voy. Voy a agarrar la rutita y ya. Les aviso cuando ya me vaya a Morelos. O al rato cuando ya me vaya a Hacienda Nueva. Amixes, ya ando. Ya llegué aquí a la casa. Ya desayuné. Mi mamá me dio ensalada de pollo. Tengo mucho sueño. Es que me desperté bien temprano. Pero bueno, ya ando alistando mi kit porque tengo 5 maquillajes al ratito. Son, ya casi van a ser las 12 y tengo que salir de aquí como a la 1:20 más o menos, para llegar a Zacatecas a las 2, agarrar el camión e irme a Hacienda Nueva. Al ratito les grabo. Amistades, yo venía todo porque vi este camión y es el camión en el que me voy a ir. Dije que es muy temprano, o sea, yo venía demasiado temprano. Pero no, como que se descompuso tal vez. Y yo, ay no, tenía miedo.
Pues yo estoy muy atrapada en el camión. Porque como van a cambiar el camión. Miren, pues yo ya me trepé. Ahorita me cobran. Y miren, yo muy atrapada. Amiguis, son las 8 de la noche, tarde noche. Y ya acabé, bendito sea Dios. Ay, maquillé 5. Ahorita. Muy cansada estoy, pero ya. Bendito sea Dios. Ya hice dinero. Estoy subiendo un videito, pero como ya llegué, ya lo voy a quitar. Voy a comer porque no he comido claramente. Y ahorita tengo que ir al Oxxo a hacerle el depósito a mi hermana. Ay, creo que no les conté, pero mi ahorro, mi pequeño ahorro que tengo. Mi hermana, la Kiki, me pidió prestado. ¿Qué? Yo pide, digo, yo dándole prestado a la Kiki, no lo puedo creer. Y pues sí, tengo que ir a depositarle. Porque ya le deposité una parte, pero le tengo que depositar más. Así es que al ratito voy. Ando muy cansada, mixes. Voy a comer rápidamente. Para al ratito ir. Porque creo que es hasta las 10, ¿no? Ahorita checo porque ya ni datos traigo. Ay, no. Dejen. Hago esto. Estoy comiendo taquitos de nopalitos con bastante aguacate. Me tiemblan un chorro las manos. ¿Qué onda? Aprovecho. Sí tiene jitomate, Friends, me voy a despedir porque estoy ya muy cansada. Me voy a dormir rapidísimo porque me tengo que despertar también muy temprano. Y hoy mañana va a ser otro capítulo más de Viviendo al Límite con Ana. Entonces, nos vemos. Bueno, ya saben que el vlog, el que les digo que mañana voy a grabar, ustedes lo van a ver hasta el martes. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Les sigo pidiendo que por favor comenten cualquier cosa, sea un emoji. Comenten si no tienen un comentario que hacer. O sea, de otra cosa. Y compartan mis videos, por favor. De verdad se los pido, por favor. Y igual, si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, síganme en Insta. Ahí siempre les ando respondiendo y siempre les respondo, de verdad. Así es que bueno, pues gracias por acompañarme una semana más. Y nos vemos en el próximo video.